días, soy Mañayo, en directo desde la presentación en Madrid de Polar Spain con una de las mejores esquiadoras de montaña del mundo, Claudia Galicia. Hola, buenos días. Que lleva una temporada estupenda, tanto compitiendo en individual como en equipos, en la Grand Course, tanto en Copa del Mundo y en el Esquimo. Resúmelo tú, anda. ¿Sabes cómo tú te esperabas un arranque este año tan potente? Bueno, ya es mi tercera temporada, está claro que vas cogiendo experiencia, que sabía que llegaba más preparada que las otras, pero bueno, no estar ahí arriba en todas las carreras dando guerra. Pues... Espera, perdona, Sergio, no sé qué le... Vale, espera. Volvemos a empezar, no te preocupes. Que se vuelve luego con el control de voz, ¿eh? Vale. ¿Puedes? Vale, cuando queráis. Buenos días, soy Mayayo y estamos en Madrid en la presentación de novedades de Polar Spain 2016 con una de sus atletas de élite, Claudia Galicia, esquiadora de montaña, que está teniendo un arranque de temporada en Copa del Mundo y SFM Skin y en la Grand Tours, sensacional. Claudia, ¿cuáles son los puestos de podio que has logrado en lo que va de año? Porque prácticamente sales a podio por carrera del Mundial, ¿no? Algunos podiums, sí que es verdad que he estado entre las 4 o 5 primeras de todas las carreras, logrando mi primera victoria en Copa del Mundo, mi primera plata en una individual, también mi primera plata en una gran curva juntamente con Mireia Miró y bueno, estoy segunda del ranking de novedad de Copa del Mundo, entonces pues bueno, es mi mejor temporada en esquí de montaña, estoy contenta, ya es la tercera y bueno, supongo que cada vez vas cogiendo más experiencia, te conoces más, aprendes y bueno, parece que el trabajo hecho va saliendo. Eres quizá uno de los pocos esquiadores de montaña que viene de la bici pura en vez del trail running. La otra, más parecida, sería una tal Leticia Rus. ¿Qué crees que os da la bici que quizá los esquiadores, los que vienen del tren, no lo tienen tan fácil? Quizás la bici nos da que prácticamente no nos lesionamos. El trail creo que bueno, es más similar al esquí de montaña, pero bueno, a nivel de articulaciones y de cuerpo tienen desgaste y es mucho más, creo que es un deporte más duro, que cuesta más recuperarse. Y bueno, sí, Leti compite muy poco en bici, pero ella corre poco por tema, creo que por tema de lesiones, y entonces también le da mucho a la bici en verano, ¿no? Así que bueno, somos de las pocas que hacemos esto, pero bueno, a mí me va bien compaginar estos dos deportes y seguir así. Estupendo. El esquimo está a punto de ser olímpico ya, parece que será deporte de exhibición en Pyongyang 2018. Si eso es así, tú eres candidata a medalla, como lo es Laura Orbea, como lo es Mireia Miró. ¿Qué tienen las chicas españolas para que estén incluso rindiendo por encima del nivel masculino, que también es muy alto, con los Kylia Turner, Martin Sachs? Pero las chicas, estás tú, Claudia, Mireia, Naya Quincoces, Marta García Parrés, Marta Arriba, en fin, ahí hay como 10 chicas a tope. Sí, sí, este año hay un equipo femenino muy bueno, con un nivel muy alto, y bueno, creo que entre todas también nos ayudamos, nos ayudamos mucho, trabajamos en grupo, nos motivamos entre nosotras, y creo que esto también ayuda, ¿no?, a que todo el equipo en general progrese y que entre todas pues intentar conseguir los mayores resultados. Estupendo, oye, pues enhorabuena por esta temporada y que te sigamos viendo ahí arriba. Gracias, hasta pronto.